Iván Vasilievich, ¡qué alegría tan grande! Precisamente, ¡qué sorpresa! ¿Cómo está? Dígame. Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal se encuentra? Ah, vamos tirando, amigo mío, vamos tirando. Siéntese, por favor, siéntese. Gracias. No está bien eso de olvidarse así de sus vecinos, querido. ¿Cómo viene tan de etiqueta? ¿Va usted a alguna parte? No. He venido solamente a verle, estimado Stepan Stepanovich. ¿Y por qué entonces vestido de frac, querido? Parece que estamos en Navidad y que va usted de visitas. Pues verá, el asunto que me trae... Bueno, he venido a verle, estimado Stepan Stepanovich, para importunarle con un ruego. Varias veces tuve el honor de dirigirme a usted para solicitar su ayuda y siempre... Este viene a pedirme dinero, pero no se lo daré. Y siempre... Perdón, es que estoy un poco nervioso. ¿Me permitiría beber un poco de agua, estimado Stepan Stepanovich? Gracias. Muchas gracias. ¿Y de qué se trata, amigo mío? Pues verá, el asunto que me trae es solicitar... solicitar la mano de su hija Natalia Stepanovna. Querido mío... Oh, repita eso otra vez, no sé si lo he oído bien. Sí, con mucho gusto. Digo que tengo el honor de solicitar la mano de su hija querido Natalia. Querido amigo, me siento tan contento. Precisamente... Hace tanto tiempo que lo deseaba. Fue mi sueño siempre. Y siempre me quise como a un verdadero hijo. Ay, que Dios les conceda el amor y la concordia. Siempre lo deseé. Bueno. ¿Y por qué sigo aquí como un tonto? La alegría me ha dejado aturdido, completamente aturdido. Bueno, voy a llamar a Natalia. Estimado Stepan Stepanovich, ¿cree usted que podré contar con su asentimiento? A un guapo mozo como usted no va a dar ella su asentimiento. Estará enamorada como un gato. Ahora mismo vuelvo. Tengo frío. Claro que lo hace y mucho, ¿eh? Pero no aquí dentro. Sin embargo, estoy temblando como si fuera a examinarme. Bueno, lo principal era decidirse. Si uno está tiempo y tiempo pensando, empieza a vacilar y no se casa nunca. Vaya, hombre. Con todo esto y con tanta excitación, ya empiezo a sentir el ruido en los oídos. Ya es hora de que me case. Acabo de cumplir los 35 años. Sin embargo, tengo una lesión en el corazón. Me dan constantes palpitaciones. Me agito y excito terriblemente. Ahora mismo estoy sintiendo un temblor en el labio inferior y un tic en el párpado derecho. Sin embargo, para mí lo más penoso es la falta de sueño. No hago más que echarme en la cama y empezar a quedarme dormido cuando de pronto... Aquí en el costado izquierdo siento una punzada. Hasta luego me sube al hombro y a la cabeza. Me levanto de un salto. Empiezo a dar vueltas como un loco. Luego me acuesto otra vez destrozado. Pero apenas empiezo a quedarme dormido de nuevo cuando de pronto otra vez la punzada en el costado. Y así por lo menos 20 veces. Pero si es usted. Y papá diciéndome que era un comerciante que venía por mercancía. Buenos días, Iván Vasilievich. Buenos días, estimada Natalia Stepanovna. Perdone que venga con el delantal puesto y sin arreglar. Pero estábamos pelando guisantes para secarlos. ¿Por qué ha tardado usted tanto en venir a visitarnos, eh? Vale, siéntese, ¿eh?
¿Quiere almorzar? No, muchas gracias. Pues fume si quiere, ¿eh? Aquí tiene cerillas. Muy amable. Hoy hace un tiempo algo frío. Ayer, en cambio, llovió de tal modo que los mozos se pasaron el día de brazos cruzados. Pero aquí hace calor. ¿No le parece? ¡Oh! ¿Si viene usted de frac? ¿Va usted a algún baile? Bueno, dicho sea de paso, lo encuentro muy atractivo. Pero dígame, ¿por qué viene hecho todo un petimetre? Pues verá, estimada Natalia Stepanovna, el caso es que... Bueno, yo he decidido rogarle que me escuche. Claro que usted se extrañará y hasta es posible que se enoje, pero lo cierto es que yo tengo un frío terrible. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Vamos a ver. Dígame. Verá, procuraré ser breve. Usted sabe, estimada Natalia Stepanovna, que desde hace mucho tiempo, desde la misma infancia, tuve el honor de conocer a su familia. Mi difunta tía y su esposo, de quienes, como usted se sirve saber, heredé las tierras, siempre tuvieron en la más profunda estimación a su padre y a su difunta madre. Pero siéntese. Gracias. Las familias Lomov y Chubukov mantuvieron un trato tan sumamente amistoso que bien pudiera llamarse de parientes. Además, como usted tiene el honor de saber, mis tierras lindan con las suyas. Si se sirve usted recordar mis Volubiluskin, limitan estrechamente con su bosquecillo. Perdone que le interrumpa. Ha dicho usted mis Volubiluskin, pero ¿acaso las Volubiluskin son suyas? Sí, son mías, sí. Esto sí que es bueno. Las Volubiluskin no son suyas, sino nuestras. No, estimada Natalia Stepanovna, no. Son mías. Qué novedad para mí. ¿Y de dónde saca usted que son suyas? ¿Cómo que de dónde? Me refería a esas Volubiluskin que forman un cuchillo entre su bosquecillo de álamos y el pantano de Goreloe. Justo, esas, sí. Pues esas son nuestras. No, estimada Natalia Stepanovna, no se equivoca usted, son mías. Entré en razón, Iván Vasilievich. ¿Y desde cuándo son suyas? ¿Cómo que desde cuándo? Desde que alcanzo a recordar, fueron siempre nuestras. Bueno, eso, perdone que le diga. En las escrituras se ve, estimada Natalia Stepanovna. La propiedad de las Volubiluskin fue discutida en un tiempo, eso es cierto, pero ahora todo el mundo sabe que son mías. Eso no admite discusión. Verá. La abuela de mi tía había dejado libre de cargas y sin límite de tiempo las Volubiluskin a los campesinos del abuelo de su padre, en pago de unos cocimientos de ladrillos que se hacían. Los campesinos del abuelo de su padre, habiendo disfrutado durante 40 años y completamente gratis las Volubiluskin, se acostumbraron a considerar esas tierras como suyas. Sin embargo, y cuando salió la nueva orden... Pero no es nada de eso que usted dice, ¿eh? Mi abuelo, lo mismo que mi bisabuelo, siempre consideraron que sus tierras llegaban justo hasta el pantano de Goreloe. Lo cual quiere decir que las Volubiluskin son nuestras. Pero si es que aquí no hay nada que discutir. Resulta hasta enojoso. Yo le mostraré el documento, Natalia Stepanovna. Ah, sencillamente está usted bromeando. ¿O me quiere hacer rabiar? Vaya sorpresa. Con que tenemos unas tierras desde hace casi 300 años y de repente vienen a decirnos que no son nuestras. Perdone, Iván Vasilievich, pero es que no puedo creer lo que oye en mis oídos. Y no es que necesite esas Volubiluskin, ¿eh? Pero me indigna la injusticia. Mire, dígame lo que quiera, ¿eh? Pero por la injusticia no paso. No. En esta casa hemos defendido siempre... ¡Le suplico que me escuche! Los campesinos del abuelo de su padre, como ya tuve el honor de decirle, cocían ladrillos para la abuela de mi tía. La abuela de mi tía deseando complacerles... El abuelo, la abuela, la tía... Bueno, mire, es que no comprendo absolutamente nada, ¿eh? Las Volubiluskin son nuestras y punto concluido. ¡Son mías! ¡Son nuestras! Aunque se pasara usted 2 días intentando demostrarlo, aunque se vistiera usted con 15 fracs, las Volubiluskin son nuestras, nuestras y nuestras. No quiero nada suyo, ¿eh? Pero tampoco quiero perder lo que es mío, ya lo sabe usted. Las Volubiluskin no me importan en absoluto. Si lo desea usted, se las regalo. Hombre, yo soy la que podría regalárselas a usted. Todo esto es muy extraño, Iván Vasilievich. Siempre le hemos considerado un buen vecino, un buen amigo. Y usted se porta con nosotros como si fuéramos ladrones.
me regala usted mi propia tierra. ¿Cómo que la perdone, regalo? Perdone. Pero así no se comporta un buen vecino. A mis ojos todo esto podría resultar hasta insultante. Entonces, según usted, yo soy un usurpador. Señora, jamás me he adueñado de tierras que no me pertenecieran y no tolero que nadie me acuse de ello. Las Volubiluski son mías. No es verdad, mías. Y yo voy a demostrárselo. Hoy mismo enviaré allí a mis mozos. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? Que hoy mismo irán allí mis mozos. Pues sepa que yo les echaré. No se atreverá usted. Las Volubiluski son mías, ¿lo entiende? ¡Mías! Un momento, ¿eh? Tenga la bondad de no gritar. Chille si quiere, en su casa. Pero aquí le ruego que no rebase los debidos límites. Si no fueras, señora, por las terribles palpitaciones que me acometen y porque me tiemblan las venas de las sienes, me oiría usted. ¡Las Volubiluski son mías! ¡No es verdad! ¡Mías! 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 ¿Qué pasa? ¡Mías! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritáis así? Papá, papá, por favor, dile a este caballero a quién pertenecen las Volubiluski. Si a él o a nosotros. Las Volubiluski son nuestras, Pituso. ¿Pituso? Yo le demostraré que son mías. Demostrarlo, guapo mozo, no podrá usted. ¡Pues sí, lo demostraré! Querido mío, ¿por qué gritar? A gritos es imposible demostrar nada. Yo no quiero lo que sea suyo, pero tampoco tengo la intención de perder nada que sea mío. ¿Por qué iba a perderlo? Si la cosa hubiera llegado al punto de que se pretenda discutirme la propiedad de las Volubiluski, antes preferiría regalárselas a los Mujis que a usted. Pero no entiendo. ¿Pero con qué derecho va usted a regalarme unas propiedades que no son suyas? ¡Permítame! Eso del derecho ya es cuenta mía. Además, joven, no estoy acostumbrado a que se me hable en ese tono. Le doblo la edad, joven. Y le ruego que se dirija a mí sin tantas excitaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, usted me toma por tonto. No solo dice que mis tierras son suyas, sino que encima pretende que conserve la serenidad y le hable con comedimiento. Ese no es el proceder de un buen vecino, Stepan Stepanovich. Más tiene usted usurpador que de vecino. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho usted? Papá, manda inmediatamente los trabajadores a Luski. ¿Qué dijo usted, señor mío? Las Volubiluski son nuestras y no las cederé. ¡No las cederé! Eso ya lo veremos. Con mediación de la justicia le demostraré que son mías. ¡Hombre de la justicia! Puede usted denunciarnos, muy señor mío. Denúncienos cuando quiera. Ya le voy conociendo bien. Lo que usted buscaba era una ocasión para llevarnos a los tribunales. ¡Es usted un delator! Toda su familia fue siempre amiga de pleitos, ¡toda! Le ruego que no ofenda a mi familia, ¿eh? En la familia Lomov siempre fuimos honrados. Ninguno de sus miembros fue sometido a juicio por malversación de fondos, como su tío de usted. En la familia Lomov eran todos unos locos, ¡todos! ¡Sí, todos, todos! Su abuelo de usted fue un borracho, y su tía la menor Natalia Mikhailovna se fugó con un arquitecto. ¿Y su madre de usted era torcida de espalda? ¡Ay! ¡Y su padre de usted un jugador empedernido y un glotón! ¡Y su tía una chismosa como no hubo otra igual! ¡Y la suya! ¡Ay! ¡La pierna! ¡Siento paralizado! ¡La pierna! ¡Ay, qué me muero! ¡La pierna! ¡Hola! ¡Mi sombrero! ¿Dónde está mi sombrero? ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, aquí está mi sombrero! ¡Es usted una ruindad! ¡La puerta! ¿Dónde está la puerta? ¡Es asqueroso! ¡Me muero! ¡Ya está! ¡Un ser pérfido y un delator! ¡Eso es! ¡No se le ocurra volver a poner los pies en mi casa! ¡Y presente si quiere la denuncia! ¡Ya veremos lo que pasa! ¡Y váyase al diablo! ¡Pero se visto! Después de esto, ¿qué fe va uno a tener en los vecinos? Es un granuja, un espantapaja. Vaya con el adefesio. Se apropia de las tierras ajenas y encima se permite insultar. ¿Y que ese mico se atreva a pedir manos? ¿A pedir manos? Claro, venía a pedir la tuya. ¿Cómo? A pedir mi mano. ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Por eso esa seta, esa salchicha se ha vestido de frac. ¡A pedir mi mano! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! Bueno, ya voy a buscarle, pero déjate de lloros. ¡Que Iván Vasilievich! ¡Que vuelva! ¡Iván Vasilievich! ¡Vuelva! ¡Vuelva! Ya viene. Háblale tú, yo no tengo gana. ¡Te he dicho que ya viene! ¡Qué castigo, señor, ser padre de una hija soltera! Me cortaré el pescuezo, me lo cortaré desde luego.
Si hemos insultado a un hombre, si le hemos arrojado de casa, ha sido por tu culpa. No, por la tuya. De manera que ahora voy a resultar yo el culpable. Mira, entiéndete tú con él. O sea, más ni menos eso. Más ni menos. Que está bien, hombre. Ay, qué terribles palpitaciones. Tengo paralizada la pierna izquierda y me dan punzadas en el costado. Y Iván Vasilievich tiene que perdonarnos, ¿eh? Nos hemos acalorado, pero ahora recuerdo perfectamente que las Volovilusky son en efecto suyas. Desde luego, las Volovilusky son mías. Con que ya lo sabe, las Lusky son suyas. Ande, siéntese. No teníamos razón. Yo... era solo cuestión de principios. Las tierras en sí no me importan en absoluto, pero lo más precioso para mí era mantener el principio. Justamente, el principio. Bueno, pero ahora ya... cambiemos de conversación. Tanto más cuando tengo las pruebas, ¿eh? Porque los campesinos del abuelo de su padre, como ya le dije, cocían ladrillos para la abuela de mi tío. Bueno, dejémoslo ya. Ahora no sé cómo empezar. ¿Y qué? ¿Va usted a ir a cazar pronto? Sí. Pero, estimada Natalia Stepanovna, no se sabe usted la desgracia que me aflige. Mi perro Gadai, al que usted se sirve conocer, cojea. Vaya por Dios, ¿eh? ¡Oh, qué lástima! ¿Y eso por qué? Pues no lo sé. Quizá le haya mordido algún otro perro o se haya torcido una pata. Era el mejor perro que tenía. Bueno, y eso sin contar el dinero que me costó, porque pagué por el Amirnov 125 rublos. Pues pagó usted demasiado, Iván Vasilievich. A mí, en cambio, me parecen muy baratos. Es un perro magnífico. Papá pagó 85 rublos por su Okatai. Y Okatai es mejor que Ugadai. ¿Que Okatai es mejor que Ugadai? Hay que dispararte. ¿Okatai mejor que Ugadai? Claro que es mejor. Perdone, Natalia Stepanovna, pero olvida usted que es hundido de hocico. Y el perro hundido de hocico siempre peor. ¿Hundido de hocico? Pero bueno, es la primera vez que oigo semejante cosa. Le afirmo que tiene la mandíbula superior más corta que la inferior. ¿Se la ha medido usted? Sí, se la he medido, sí. Para aventar la caza es posible que sea bueno, pero dudo que para otra cosa pueda servir. Mire, en primer lugar, nuestro Katai es de muy buena raza, mientras que su Gadai, vaya usted a saber de qué raza es. Además, mire, es más feo y más viejo que un percherón. Veo, Natalia Stepanovna, que me tiene usted por ciego o por necio. Su Okatai es hundido de hocico. No es verdad. Es hundido de hocico. ¡Mentira! ¿Por qué grita usted, señora? ¿Y usted por qué dice esas tonterías? Es indignante. Justo cuando le ha llegado el momento de jubilar a su Gadai, se atreve usted a compararlo con mi Okatai. Bien, no puedo seguir esta conversación. Me dan constantes palpitaciones. No, si ya sé yo que los cazadores que más discuten son los que menos cazan. Señora, le ruego que se calle. Mi corazón está a punto de estallar. ¡Cállese! No callaré hasta que reconozca que Okatai es 100.000 veces mejor que Ugadai. 100.000 veces peor! ¡Muera Okatai! Oh, el tonto de su Ugadai no necesita morirse porque ya está medio muerto. Le ruego que se calle. El corazón lo tengo a punto de estallar. ¡Cállese! ¡No callaré! ¡Cállese! ¡No callaré! ¡Le digo que él se calle! ¡No callaré! ¡No callaré! ¡Y cállese, señora! ¡No callaré! ¿Qué pasa ahora? Papá, di sinceramente. ¿Qué perro es mejor? ¿Nuestro Okatai o su Gadai? Stepanovich, diga solamente esto. ¿Es su Okatai hundido de hocico, sí o no? ¿Lo es, sí o no? Y aunque lo fuera, ¿qué importancia tendría? A pesar de eso, no hay en toda la región un perro mejor que él. Conteste, sin embargo, con franqueza. ¿A qué es mejor mi Gadai? No
se altere, querido, no se altere. Veamos. Su gadai de usted tiene excelentes condiciones. Es de buena raza, de patas sólidas, fuerte de lomo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si quiere usted saber lo guapo mozo, el perro tiene un defecto fundamental. Es viejo. ¿Qué es viejo? Atengámonos a los hechos. ¿Recuerda usted la umbría marrusquino a mi ogadai, oreja con el bransai del conde, mientras que su ogadai se quedaba atrás a toda una versta de distancia? Se quedó atrás porque uno de los ojeadores le había dado un fustazo. Y con razón, porque cuando todos los perros acosaban al zorro, su ogadai a quien se tiraba era carnero. Pero eso no es cierto, querido. Mira, soy vivo de genio, así que dejemos esta conversación. Si recibió un fustazo fue porque todo el mundo sentía envidia de que otro perro fuera mejor que el propio. ¡Eso es! La gente es siempre igual. Y usted, señor mío, peca de lo mismo. Tan pronto como se da cuenta de que hay otro perro mejor que su ugadai, lo toma con que sí esto y con que sí lo otro. Tenga presente que yo todo lo recuerdo. Sí, yo también lo recuerdo todo. Y yo también lo recuerdo todo. ¿Me recuerda usted? Vamos a ver. Me dan constantes palpitaciones. Me dan constantes palpitaciones. Vaya un cazador que está usted hecho. Lo que tendría que hacer es quedarse tumbado o aplastar cucarachas y no meterse a cazar el zorro. ¿Y si al menos cazara usted? Pero lo único que hace es discutir y entorpecer a los perros ajenos. Soy vivo de genio, así que dejamos esta conversación. Pero conste que de buen cazador no tiene usted nada. ¿Y usted? ¿Acaso es usted buen cazador? Todo el mundo sabe que cuando va de caza no lleva otro objeto que adular al conde e intrigar. ¡Intrigante! ¿Intrigante yo? ¡Intrigante, sí! ¡Saca ya! ¡Intrigante! ¡Joventuelo cachorro! ¡Vieja rata hipócrita! ¡Calla si no quieres que te pegue un tiro como a una codorniz! Todo el mundo sabe que su difunta esposa le pegaba. ¡Más! ¡Son las chispas! ¡Las piernas! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Y tú estás debajo de la suela del zapato de tu ama de llaves! ¡Ya! ¡Llame a Esther! ¡El corazón! ¡Un médico! ¡Mozal, vete! ¡Cachorro! Ay, ¡asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Mil veces asqueroso! Ay, ¡vaya un cazador que está usted hecho! ¡Un hombre que ni siquiera sabe montar a caballo! ¡Iván Vasilievich! ¿Se habrá muerto? ¡Falta la respiración! ¡Qué mal me pongo! ¡Estoy mal! ¡Iván Vasilievich! ¿Qué hemos hecho? ¿Se habrá muerto? ¡Ay, sí, se ha muerto! ¡Papá, se ha muerto! ¿Quién se ha muerto? Está muerto. Un poco de agua. Agua. Vamos a hacer agua. No la bebe. Eso significa que está muerto. ¡Ay, qué desgraciado soy! ¿Por qué no me habré pegado un tiro? ¿Por qué no me habré cortado el cuello? ¿Pronto a qué espero? ¡Dadme un cuchillo, una pistola! Reacciona, me parece que reacciona. Agua. Era un poco de agua. Eso es, así. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Qué dónde está? En mi casa. ¿Y sabe lo que le digo? ¿Saben lo que les digo los dos? Que se casen deprisa y que se vayan al diablo. Ella da su consentimiento. ¡Da su consentimiento! Yo les bendigo y solo quiero que me dejen en paz. ¿A quién? Que ella da su conformidad con que bésense y váyanse al diablo. Sí, que ¡bésense! ¿Pero a quién? ¡A ella! Encantado. ¿De qué se trata? Claro, ahora recuerdo. El corazón les... Las chispas, los ojos, que... ¡Qué feliz soy, Natalia Stepanovna! Tengo paralizada una pierna. Yo también me siento muy feliz.
Parece que me han quitado una montaña de los hombros. Sin embargo, tendrá usted que reconocer que Wadai es peor que Okatai. Es mejor. Es peor. Ya ha dado comienzo la armonía conyugal. ¡Voy por champán! Es peor. Es peor. ¡Es peor! Es mejor. Es peor. 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 Es peor. Es peor. Es peor. Es peor. Es peor.